En el mundo de la pintura, los dibujos son cimientos de hormigón que sostienen la obra. Cuando nacen son líneas que cortan el vacío. De a poco se van llenando de formas, colores y habitantes. Al igual que los dibujos, los mejores cimientos son los que perduran en el tiempo. Un trabajo que uno lo mira y no termina, y lo puede volver a mirar como una pintura que no tiene fin. No sé, es muy despojado. Trabaja la figura muy despojada, con pocos elementos. De culto, ¿no? Un artista que otros artistas realmente aprecian, valoran. Schiavoni es muy personal, es un artista único. Pero no solo en Rosario, digamos, es único en Argentina y es único en el mundo. Y es que Schiavoni hace una ruptura, pero no es... A ver, no es una ruptura con bombos y platillos, es una ruptura personal, es como un ejercicio muy privado, ¿no? No es un pintor así, como de suceso. Es un pintor de lo íntimo, es un pintor de lo privado. Y también su ruptura es un poco dentro del mundo de lo íntimo y lo privado. Es una ruptura silenciosa también, ¿no? No es una ruptura que fuese a salir en los diarios y que fuese a alarmar o escandalizar a la gente. Por ahí los escandalizaba, pero también los escandalizaba en forma privada. Digamos, nadie salía a la calle a protestar contra Schiavoni y su pintura. Y es una ruptura que uno la ve un poco más ahora que en su momento. En su momento podría no agradar o en su momento podría no convencer. Lo cotidiano es el lugar donde se escapa lo extraordinario. Nada nuevo se espera en lo cotidiano. Por eso el cambio de un pequeño detalle es suficiente para que se vuelva a ver lo cotidiano con otros ojos. Schiavoni es una obra que a mí me interesa mucho, me gusta especialmente la elección de su paleta, el trabajo de los personajes, donde los trabaja como... una unidad plástica, o sea, pierde la noción de que está haciendo un retrato y trabaja la persona con, plásticamente. Schiavoni, a pesar de que, entre comillas, es como realista o la figura humana intenta trabajarla realistamente, digamos, con claroscuro, donde hay sombras, hay luz, yo acá lo trabajé bien plano. De todas maneras, en Schiavoni su figura es muy plana, está como muy al borde entre lo volumétrico y lo plano. Tiene algunos signos que me gusta mucho,
como el trabajo ese que él hace en los sobretodos de los retratos, esos sobretodos que son un gran plano marrón donde se ven las costuritas, donde se ven los bolsillos, donde el sobretodo toma esta personalidad, las solapas están deformes y parecen a lo mejor orejitas. A ver, cuando uno representa, cuando se representa en dos dimensiones, se usan diferentes trucos, se podría decir. Cuanto más parecido a la tridimensionalidad, cuanto más parecido a algo con volumen, menos honesta es la técnica. O sea, más truco hay, porque ¿cómo haces vos para representar algo que tiene tres dimensiones en dos y convencer a alguien? ¿Se entiende lo que digo? En cambio, en Schiavoni no hay esa pelea con las dos dimensiones. O sea, en Schiavoni siempre hay como un respeto por esa cosa de la bidimensionalidad. Siempre está diciendo, bueno, estamos trabajando en una cosa que tiene solamente dos dimensiones. No hay profundidad acá. Hay una profundidad, pero es una profundidad mucho más convencional. Sí, hay menos truco. Las figuras tenían un trabajo de color dentro del plano de la figura, pero jamás respondían a las profundidades. O sea, nunca intentaba darle a un brazo un claro oscuro que generara volumen, sino que los brazos parecían más bien como un calcetín colgando desparramado sobre una mesa. O sea, lo rebatía a los planos y los aplanaba más, pero a la vez los trabajaba, o sea, los trabajaba con color, pero de una manera arbitraria, digamos, como solamente contemplando el plano donde estaba trabajando y no la forma que estaba representando. No necesita demasiados indicadores para darse cuenta de que eso es un libro. O sea, es un libro. Y simplemente porque en realidad está representando un libro, pero es simplemente una banda de color. Y no es necesario hablar acerca de todas las dimensiones del libro. Simplemente con mencionar una de esas dimensiones, el libro queda ahí representado, ¿no? Me parece increíble esa repetición geométrica de los lomos de los libros, todos se ven un rectangulito, pasan a ser una cosa plana, donde ha hecho todo un movimiento, una combinación de colores en violetas y en azules y rojos, a mí me parece maravillosa. Y elige, digamos, representar parte de esos libros como simples bandas de color o darle tres dimensiones como en este sector de acá. Entonces, digo, ¿y por qué? Bueno, porque le divierte, porque le interesa, porque está bien así, porque es decir, bueno, yo sé cómo dibujar un libro, pero se dan cuenta que no lo necesito, puedo hacer esto y ustedes, digamos, convengamos que es un libro, ¿sí? Es como que crea un pacto con vos. Schiavoni logró darle a su pintura una identidad propia, alejada de las propuestas estéticas de la época. Esta particularidad hizo que muchas veces sea visto como un mal dibujante. Manos con dedos que parecen unidos, objetos que se sostienen en el aire, espacios indefinidos, son parte de su búsqueda estética y no de un desconocimiento de la técnica. Bueno, otra de las cosas por las cuales a mí me gusta mucho es esa especie de mal dibujo que utilizaba, que bueno, viendo cuadros de sus inicios es como obvio que sabía dibujar bien y que podía hacer bien un retrato y una figura, por lo cual supongo que ha sido por elección que ha hecho estos retratos con un dibujo hasta deforme, ¿no? Donde no le favorecía al retratado, el retratado tenía manos que parecían racimos de bananas, los zapatitos siempre muy deformados. Esa es una cosa que a mí me resulta muy atractiva, ¿no? Sacrificar la identidad de la figura por una cuestión plástica. Me llamaba la atención también algunas figuras de
por ahí hace una mujer con las manos, qué sé yo, y una mano a lo mejor es mucho más deforme que la otra, pero él la dejaba ahí, a esa mano deforme, y bueno, y estaba bien. Yo creo que él tenía así como sus ojos hacia la historia de la pintura. Obviamente cuando pinta, él tiene la mirada puesta en Cézanne, ¿no? Es decir, a esto que me refiero yo, en un estilo honesto, ¿no? Es decir, bueno, cómo hacer con el color y con un dibujo plano, no con la construcción de la caja a la italiana, digamos, esa cosa de la perspectiva, el punto de fuga y pa, pa, pa. Sí. Cómo hacer para convencerte de que hay un espacio, de que hay un adelante y un atrás, de que hay un volumen. Uh-huh. Esa forma, digamos, de abordar el espacio y los objetos es muy cézanniana en Schiavoni, ¿no? Schiavoni no grita. Habla al oído. Dice: cerrá los ojos e imagina un amigo sentado en un sillón, tomándose la mano derecha con la izquierda, mirándote. Y dice que lo pintes. Al final, el amigo que imaginaste se parece al real. Pero es uno nuevo. Uno propio. Estamos ante una obra de Augusto Schiavoni, la obra se llama Con los pintores amigos, fue realizada en 1930 y dentro del cuerpo de obras de Schiavoni tiene cantidad de afinidades, pero también se recorta sobre sí misma porque es una obra de grandes dimensiones y es un retrato de grupo. Este es Manuel Musto, este es Alfredo Guido y detrás está José Vicandi, un vasco, ¿no? Por eso le pone la boina distintiva de los vascos. En general, Schiavoni se caracteriza por haber cultivado los géneros pictóricos tradicionales, las naturalezas muertas, los retratos y los paisajes, pero los retratos en él siempre son individuales, son personas solas, hieráticas y aisladas. Evidentemente un cuadro que pide ser leído en otra clave, además de en diálogo con las obras que él ha realizado. Entonces, yo me pregunto por qué pide ser leído en otra clave. En principio, porque el autor encuadra la obra, dispone el espacio, citando a una obra consagradísima de la historia del arte occidental, que es Las Meninas de Velázquez. De pie, con un pincel en la mano, mirando al espectador, al igual que Velázquez se pinta a sí mismo en Las Meninas, y a su vez porque nos da la sensación de que él nos está pintando a nosotros, y la escena que teóricamente está pintada es la que está colocada a su lado, ¿no? Es la misma disposición, no sé si me explico, que la de Las Meninas. En Las Meninas también hay un juego de espejos detrás, donde teóricamente el espejo refleja lo que el autor está pintando,
Y aquí aparece un cuadro de Schiavoni que es un retrato de mujer que es muy posible que sea su madre, ¿no? Una figura que él ha reverenciado y que él ha pintado reiteradas veces. Junto a sus pares generacionales, que está poniendo adelante, que son Manuel Musto y Alfredo Guido, con quienes ha estudiado, con quienes se ha formado, con quienes conforma la primera generación de artistas de la ciudad. Y en ese momento, estamos hablando de 1930, ambos autores, Musto y Guido, ya habían obtenido una máxima consagración en el campo cultural. O sea que Schiavoni no. ¿Qué fue primero? Si conocerles la obra en vivo o conocer estas publicaciones, Schiavoni y Musto. Y bueno, creo que cuando las encontré me pareció así como esta tan moderna con esta tapa y esa concentración de del nombre ahí. Y la de Musto, bueno, el camino de Manuel Musto, ¿no? Como algo casi religioso. Los dos eran como raros en la pintura y en la vida para la época. Y yo en realidad estaba antes que con ellos, estaba muy encantada con la vida de Van Gogh y Gauguin. Entonces, o sea, primero en realidad conocí la vida de ellos y la obra de Van Gogh y Gauguin. Y me pareció que ellos representaban cerca en el barrio como la misma situación de los artistas pintores, amigos, y un poco como sacados de la realidad por cosas que les iban pasando a ellos. Bueno, ese es el retrato de Manuel Musto, del pintor Manuel Musto, hecho por Schiavoni en la década del 30, es una obra del 32. Schiavoni y Musto tenían estilos diferentes, bastante diferentes, aunque a veces compartiesen el mismo tipo de temas, la forma de tratarlos era completamente distinta uno del otro, ¿no? El retrato este de Musto, que está lo del saco que yo digo, donde se trabajan todas las costuras, y es un plano a la vez muy oscuro, bastante difícil de ver. La cuestión de las mesas y los planos rebatidos, o sea, las mesas se ven como levantadas, funcionan de un plano de apoyo para otro elemento y para otra figura. Y en este caso es muy lindo y muy interesante los toquecitos esos de color que él puso en la paleta, que pueden haber sido su propia paleta de trabajo, que digamos, dentro de todo lo aplanado y todo el retrato al estilo de él de siempre, están esas marquitas que llaman bastante la atención. En Schiavoni, por lo cual podemos afirmar que es un pintor moderno, que tiene que ver con que él es consciente de la arbitrariedad del lenguaje y nos muestra esa conciencia. No es un cuadro, es una pintura. No es Musto, es la representación de Musto. Entonces él, para mostrarnos la arbitrariedad, acude a escalas inesperadas,
a distorsiones inesperadas. No distorsiona porque no sabe dibujar, como le ha recriminado no saber dibujar reiteradas veces. Yo recuerdo a Juan Pablo Renzi, un artista extraordinario de Rosario, perteneciente a la vanguardia de los 60, que defiende, en un sentido militante, a Schiavoni. Y él decía, ¿por qué dicen que una persona que se formó con maestros italianos y que tuvo años de formación académica no sabe dibujar? No es que no sabe dibujar, es que no quiere dibujar de una manera canónica, de una manera esperada. Hay como una carga subjetiva, una carga emocional bastante importante en la pintura de Schiavoni. Entonces, eso hace como que los objetos que están, que los objetos habiten la tela, no están ahí, digamos, la habitan, la adjetivan, ¿no? Crean un universo alrededor de ellos. Es algo que pasa no siempre, digamos, no siempre.